Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estamos otra vez. Estaba viendo el mensajito en el grupo que está lloviendo en alguna parte, así como que fuerte y bueno, yo ya estaba un poco preocupada porque aquí igual se fue la energía. Y son cosas que nosotros pues no podemos controlar, pero qué bueno que ya estamos listos. Bien, vamos a continuar con la temática, la lección de hoy. Vea que continuamos con las funciones que ya hemos venido viendo en clases anteriores. Y ahora pues vamos a hacer otra aplicación. A medida vayamos practicando, pues lo vamos a ir comprendiendo mejor. Quizás es un poco al principio, quizás tendemos como a confundirnos qué función exactamente es la que necesito, en qué momento la necesito. Al principio puede crear confusión, pero pues eso no importa. Podemos, pues, equivocarnos porque así es como vamos a ir viendo qué resultados vamos teniendo, qué es lo que no espero, qué es lo que espero. Entonces, continuamos con estas funciones y anidándolas para ver los resultados, si son los necesarios, los que necesitamos y los que cumplen con nuestra expectativa. Entonces tenemos para hoy la consulta de datos con las funciones indirecto, concatenar y coincidir. Ya hemos hablado que cuando tenemos un gran número de datos, un gran volumen, una base de datos con muchos registros, pues de pronto queremos consultar esos datos, ¿verdad? Y no vamos a irnos así de uno en uno con, imagínense una base de datos con 10.000 registros, por ejemplo. Entonces, qué bueno que podemos acceder a estas funciones para agilizar el trabajo. Entonces, ya hemos venido utilizando las funciones índice más coincidir, que lo que hacen es optimizar los resultados automatizando un poco más la aplicación. En este ejemplo, se desarrolla este pequeño sistema de consulta. Se ve en la imagen que hay un producto determinado. Casi siempre los tomadores de decisiones, los analistas, requieren este tipo de información. Seleccionando un año para este ejemplo y comparándolo con años anteriores, para el ejemplo con 5 años anteriores, en un determinado mes. En diferentes empresas o pueden ser diferentes tiendas, diferentes sucursales, y así poder observar esos resultados en una matriz resumida a una base de datos original. Eso es lo que se muestra y eso es lo que se pretende en este ejemplo. De tal manera que cuando se seleccione un determinado producto, el sistema de consulta debe identificar los valores para el producto. En este caso, las ventas en el mes y año seleccionado. Y aquí nos da paso a paso cómo podemos obtener el resultado que se busca. Aplicando nuevamente las funciones concatenar e indirecto que ya se han aplicado antes y las funciones índice y coincidir. Ya sabemos muy bien cómo funcionan, ya lo hemos indicado, pero yo les decía al principio, puede ser que al principio nos genere un poquito de confusión cuándo utilizar índice, cuándo utilizar coincidir, y hay como muchas palabras que se parecen, por ejemplo, que la función índice nos devuelve un valor, que la función coincidir nos devuelve una posición. Que la función indirecto necesita, su argumento es una referencia. Y concatenar es cuando nosotros ya queremos hacer una unión de valores buscados, etc.
Entonces nos dan justo un procedimiento para aplicar las funciones. Repasando un poquito la función índice, con esta función se establece el rango de celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado, es decir, el rango de celdas de la hoja que corresponde al producto seleccionado, y para ello utilizamos además la función indirecto y concatenada. Entonces, si índice nos devuelve un valor, la función indirecto nos pide una referencia y las referencias en algunas ocasiones se concatenan. Ejemplos que ya hemos hecho antes. La función coincidir es la que nos indica una posición en fila, una posición en columna, en la que se encuentra el valor que se busca, que se necesita. Para el ejemplo, según la fecha, para el caso del argumento. Fila de la función índice para establecer el rango donde operará la función coincidir. Hemos dicho también que la función índice y coincidir casi que están eternamente ligadas, casi que lo podemos decir así. Lo haremos con las funciones indirecto y concatenar. Finalmente aplicamos de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar la empresa en el caso del argumento. Columna de la función índice. Ya lo vamos a ver como más despacio. Vamos a ver cómo cada uno, qué se va a ir haciendo en cada una de estas búsquedas. Recordando que si lo hacemos una sola vez y comprobamos que ya está bien hecho, pues ya lo demás es solamente rellenar. Entonces se muestra en la imagen que se busca un producto de acuerdo a una determinada fecha que alguien necesite y los valores vendidos en esa fecha, en ese año, por una determinada empresa, tienda o sucursal. Y aquí viene ya la parte donde vamos a ir como despacio para ir comprendiendo un poco esta anidación. Función para unir el mes y año, porque en esta imagen se muestra que está unido el mes y el año. Se han utilizado tres funciones. Concatenar, por supuesto, ya sabemos que concatena, que une o que pega, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está concatenando? La función izquierda es utilizada en una posición y lo que hace es que localiza el valor que hay en esta celda en el ejemplo C5. Está oculta en esta imagen, pero ya lo vamos a ver de manera más clara. Y lo que hace es que nos extrae los tres primeros caracteres del valor que encuentre en C5. Y aquí se ve que el mes solo está reflejando tres letras o tres caracteres, que es lo que se le ha indicado con este número. El guión bajo, pues es como estamos utilizando la función concatenar. Entonces se concatena este valor concatenado con un guión bajo, tal como se ve en la imagen. Y luego utilizando la función derecha del valor que haya en la celda A12 y que extraiga los dos caracteres partiendo, los dos que están a la derecha. Función para obtener el valor buscado. Y aquí está toda esta anidación. Vea que la función que envuelve todo, en realidad lo que se necesita es la función índice, para que nos devuelva estos valores que aparecen acá en el mes y año en las empresas, es la función índice, pero la función índice sí funciona sola, pero tenemos que digitar posiciones, porque eso es lo que pide la función índice. Nos pide una matriz en donde vamos a ir a buscar valores y nos pide un número de fila y un número de columna. Que si bien es cierto, se los podemos especificar, pero
ya imaginándonos una base de datos con muchos registros, no vamos a estar escribiendo fila 990, columna 23. Entonces, casi nunca va a funcionar sola. Entonces, viene y recurre a la función indirecto, que ya sabemos que la función indirecto pide una referencia. Y esa referencia, esta función indirecto, esa referencia la está usando con esta función de concatenar. Esa referencia dice que para él lo que haya en B3, es decir, aquí donde dice producto, acordémonos de este signo de exclamación que indica que lo que haya en esta referencia en B3 es el nombre de una hoja. Eso es lo que nos está indicando, recordando un poquito esa parte que ya también la pasamos. Y desde la C1 hasta la G97, pues va a ser, ya vamos a darnos cuenta qué es este rango. Este rango pertenece a la función concatenar y es como toda la matriz donde están los datos. Entonces vea que no se ha terminado todavía el primer argumento de la función índice, porque índice pide como primer argumento la matriz de búsqueda. Y para la matriz de búsqueda necesitó recurrir a todo esto, que indirecto le dé una referencia, pero que esa referencia concatenarme la anide, porque como aquí hay una hoja que se llama así, y esta es la matriz perteneciente a esta hoja, que nos pide la referencia indirecta, que nos pide la matriz índice. Entonces la función índice nos pide una fila, y esa fila se saca con esta función. Coincidir B8. Es decir, este es el valor de la fila, lo que haya acá. Y nos pide una referencia. Coincidir, sus argumentos son fila y columna. Entonces, tampoco vamos a escribir un número exacto en fila, sino que vamos a ir a buscarlo con indirecto y quien nos devuelva también la fila. De la 1 a la 97 también. Que nos busquen toda esa matriz. El 0 recordando que es una coincidencia exacta. Esto nos devuelve la fila que nos pide la función índice. Ahora, la función índice también pide una columna. Que es, bueno, si tenemos aquí la imagen bien, no la tenemos acá, pero ya vamos a ir a ver el ejemplo. Aquí ya nos está buscando la columna. Nos está buscando el valor en C7. ¿Qué es este? El valor de fila que va a buscar va a ser la fecha, que va a ser compuesta por mes y año. Y el valor de columna que va a buscar va a ser el nombre de la empresa. Entonces, ¿a dónde lo va a ir a buscar? Pues a este rango. A este rango que va de la C1 a la G1. Que aquí está, de la C1 a la G1. Ahí es donde va a ir a buscar la columna. Y entendiendo que este 0, pues, es la coincidencia exacta. En esta lección ya nos lo dan resuelto, pero vamos a ir viendo como las devoluciones que tenemos en cada parte de esa funcionalidad. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillán. Este día vamos a trabajar un ejercicio de consulta de datos con la función índice indirecto, concatenar y coincidir. Se trata de un pequeño sistema de datos en el cual tenemos la venta de 3 productos a través de 4 empresas. Estos datos los encontrarás en la hoja producto 1, producto
fecha ya utilizamos la función concatenar para unir los datos que corresponden al año y al mes. Esta función la puedes practicar en cada una de estas hojas. Mira, va la función concatenar. Recuerda que utilizamos en los cursos anteriores las funciones izquierda y derecha que pertenecen a la categoría de funciones de texto. Hemos anidado el texto que está, que se encuentra a la izquierda y a la derecha. Con eso lo que hemos obtenido es que las fechas estén abreviadas. Por ejemplo, N-07 pertenece al año de 2007 en el mes de enero. Y así consecutivamente lo hemos hecho en cada una de las hojas. Están. Lo único que cambia son las cantidades de las empresas. En la hoja producto 2 también está ya estructurada esta función para que no tengas que practicar esta función concatenar izquierda y derecha. Ahora que ya tenemos todos estos datos, vamos a trabajar en la hoja de consulta. En la hoja de consulta primero debes de crear lo que es una lista de validación con cada uno de los años que contienen dichos productos. Por ejemplo, estos años van desde el 2007 hasta el 2014. Te recomiendo que lo hagas de forma manual. Es decir, que no vayas a copiar los datos porque allá están en desorden. Tú puedes escribirlos desde el 2007 hasta el 2014, separándolos únicamente por coma. Posteriormente, crea otra lista en donde se encuentren todos los meses, desde enero hasta diciembre. Esto sí lo puedes ir a copiar de alguna base de datos, en donde encuentres, mira, enero hasta el mes de febrero. Y cada una de las hojas, estos datos se repiten, por lo tanto, no hay problema con las copias de cualquiera una de ellas. Posteriormente, he utilizado una fórmula en donde he extraído el dato de la celda C4. ¿Por qué he hecho esto? Quiero que en esta hoja, en este cuadro de datos, de consulta de datos, la función me pueda mostrar las ventas de los últimos 5 años de manera descendente. Es decir, al seleccionar el 2014, estos años van a ir ordenados de manera descendiente, siempre correspondiente al mes seleccionado. Entonces, mira, aquí copio los datos de la celda C4 donde he elegido el año. En la siguiente, utilizas la fórmula donde dice igual a 8 menos 1. Es decir, el 2014 menos 1, el resultado te va a dar 2013. Y así lo continúas haciendo en cada una de ellas para que los datos puedan ser, haya más variedad en el resultado de los datos. Recuerda que esta es una pequeña base de datos donde estamos generando lo que es la consulta de las hojas que tenemos los productos con las determinadas empresas. Además, estos datos te van a servir para utilizar lo que es la función de nuevo concatenar izquierda y derecha. Es decir, que vamos a unir el mes y el año. Y posteriormente, con el resultado de esto, me va a mostrar los años posteriores. Por ejemplo, en el 2007, mira, te va a mostrar desde mayo del 2007, 2006, 2005. ¿Por qué aquí la función aparentemente me da un error? No es que me dé un error, lo que sucede es que mi primer año es el 2007. Si colocamos, si seleccionamos, por ejemplo, el 2010, mira, sí tenemos datos en el año 2009, 2008 y 2007, pero en el 2006 no hay. Por lo tanto, te va a generar este resultado. Es decir, que para que no te muestre ese error, el primer dato que debes seleccionar, en este caso puede ser el 2011. Y en orden descendente, el último sería el año 2007. Recuerda que esto se debe a la función que hemos aplicado, a la fórmula que hemos estructurado en estas celdas. Ahora sí, ya tenemos los resultados, los datos que me va a mostrar la siguiente función, la cual te voy a dejar en esta plantilla de ejercicios, una copia, porque es bastante larga. Mira, aquí está esta pequeña función anidada, donde puedes ver que está la función índice, indirecto y concatenar. Anidamos esas tres funciones y utilizamos la referencia de la celda B3. ¿Por qué es la referencia de la celda B3?
algunos datos que se encuentran, por ejemplo, en el producto 1. Mira, inicia desde la C1 hasta la G97. Este es el rango que se encuentra en la función. En la segunda parte le podríamos llamar de esta función. Luego viene y vamos a utilizar o vamos a hacer referencia a la celda B9. ¿Qué tenemos en este caso en la B9? Mira, es a donde se encuentra el segundo resultado de la consulta de datos, que en este caso es mayo 10. Y siempre vamos a utilizar la referencia de cada una de estas hojas de cálculo hacia la celda C1, G97. Para que puedas, si hace otro filtro, recuerda que debes de poner las colmillas y el signo de admiración de cierre. De esta manera, la función te va a permitir habilitar o abrir lo que son las otras hojas de cálculo. Estos ceros que se encuentran al final de las funciones son los ceros que hacen la referencia de la función coincidir, el tipo de coincidencia de la función coincidir, los cuales lo puedes ver aquí en la pantalla, que deben de ser cero. Muchas gracias por tu atención prestada. Espero que este ejercicio te sea de mucha utilidad a la hora de realizar consultas de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Ok, entonces vamos a practicar la consulta de datos. Entre más practiquemos, vamos a ir cometiendo menos errores. Así que abro el archivo para hacer el ejercicio. Entonces, les decía, esto ya nos lo dan resuelto. Aquí ya está hecho la lista de los productos que corresponden al nombre de las hojas. Aquí vamos a seleccionar el año. Aquí si no tenemos la lista. Ubicada en C4, pestaña datos. Herramienta validación de datos. Aquí nos recomendaba la maestra que hiciéramos la lista escribiéndolo. Como son pocos datos, claro que lo podemos hacer, pero digamos que yo quiero ponerlos por aquí, del 2007 al 2014. Que también ustedes saben que podemos hacer eso. Podemos hacerlo como se nos indicó o lo podemos hacer así, ¿verdad? Entonces, me voy a los datos, validación. Y el origen va a ser los datos que tenemos aquí. Aceptar. Y están los datos que están incluidos en la base de datos original. Que van del 2007, aquí ya está ordenado por año, al 2014. En el mes ya es un poco más fácil, validación. Permitir lista, origen, me puedo ir allí a cualquier hoja que contenga los meses, ahí están ordenados. Entonces, según la indicación, pues igual podemos verlo, que no hay inconveniente para generar la lista de meses. Aquí nos va a mostrar, aquí también ya está hecho esto, ¿verdad? Dice concatenar. Aquí también ya nos dan que esta referencia que está en A8, en A8 está llamando a una referencia que está en C4. Y que de acuerdo a lo que se seleccione, 2014, se va a ir rellenando. Y el mes también, porque ya está hecha la función, enero. Entonces, por ejemplo, solo por
por práctica. La función derecha. Del año. El texto, ¿verdad? El texto está ahí en esa celda. Y el número de caracteres que se va a extraer van a ser 2. Entonces ahí es como tenemos los 2 caracteres del año, los de la derecha, con esa función. Luego los de la función izquierda, en este texto, el número de caracteres de la izquierda que se necesita son 3. Y entonces está utilizando la función concat, voy a utilizar concatenando este texto con un guión bajo y este texto. Entonces ya nos queda construida, eso es lo que se ha hecho, ¿verdad? Acá en la consulta, justamente esto que acabamos de hacer. Entonces ahí lo que hace únicamente como para que quede en una sola, así como está acá, que está en una sola celda, todo anidado, podemos aquí, que en lugar de que aquí diga I3, yo me voy a venir a la celda I3 y voy a copiar esto. Solo la función, sin el igual. En mi caso, el más se lo pone porque yo así las empiezo. Pero, y ven, ya se dieron cuenta que no afecta. Entonces, en lugar de que allí diga I3, la pego ahí para tener una fórmula anidada, funciones anidadas. Y luego, en lugar de que diga I2, me vengo a la celda I2 y como ya sé que eso funciona, lo copio y lo vengo a pegar aquí. Entonces ya no va a ser necesario que yo tenga estos valores porque ya los anidé aquí. Entonces eso es lo que se ha hecho en la celda de... Me dio un error de referencia porque tengo que cambiarle aquí. Estoy haciendo un copiado mal, un pegado mal, pero digamos que voy a copiar, pegar. Voy a copiar esto. Y ahora sí, entonces, ya allí pues ya voy teniendo la secuencia. Entonces eso es lo que se hace, ¿verdad? Casi siempre... Claro, si podemos hacer la anidación de funciones de una vez, buenísimo. Si no, pues vamos poquito a poquito, ¿verdad? Como, ok, esto me da esta función, entonces ahora puedo anidarla con la otra. Pero si la anidación a usted le sale más fácil hacerlo de una vez, buenísimo. Entonces aquí ya nos dan la función. Me voy a llevar esta función, la voy a copiar. Y la voy a pegar como por aquí. Aquí la voy a... Ahí la voy a dejar. Y voy a ir como desglosando. La función índice. A ver, voy a ponerle el igual para que me dé... Función índice. Los argumentos son matriz, número de fila y el número de columna, que es opcional, más en este caso sí se va a necesitar. Entonces esos son los argumentos. Matriz, número de fila, número de columna. Matriz, número de fila. La función indirecto,
La función indirecta que tiene una referencia y una coincidencia que es opcional, pero que es casi que lo hacemos obligatorio para que la coincidencia sea exacta. Entonces la función indirecta tiene una referencia y una coincidencia. La función concatenada tiene solo referencias de texto. Tiene referencias de texto. Luego está la otra función coincidir. Y sus argumentos son valor buscado, matriz buscada, tipo de coincidencia. Valor buscado, matriz buscada, tipo de y esas son las funciones que se han utilizado. Entonces, índice nos pide una matriz. La matriz va a ser todos estos valores. Desde la C1, recuerde que con control asterisco seleccionamos toda la tabla. Que va desde A1, solo verifico la selección, hasta G97. Claro, si tenemos muchísimas filas, recuerde que con control flecha abajo se puede ir al último registro y verificar que nos encontramos en el último registro en la fila 97. Entonces, esa es la matriz que está aquí de la C1 a la G97. Esa es la matriz de esa función. El número de fila lo está devolviendo. A ver. La función índice, esto es la matriz. Y le voy a poner el más para darme cuenta. Ahí está la matriz. Ahí está la matriz de la función índice. Ahí está, hasta aquí. Todo esto calcula la matriz. Y la función indirecta está pidiendo una referencia. Y esa referencia tampoco está como... Ok, esa referencia la está encontrando con esta parte. Con esta concatenación, con este texto. ¿Qué está concatenando? Lo que hay en B3. Lo que hay en B3, que es el nombre de una hoja y la matriz que es la misma. Es decir, aquí lo que hay en B3 es el nombre de la hoja y la matriz es el mismo rango. Desde la C1 hasta la G97. ¿Y por qué desde la C1? ¿Por qué no desde la A? Porque como ya esta celda ya está tomada en cuenta con las celdas anteriores, como ya está concatenada, ya no lo está tomando desde la A, sino que desde la C. Más bien, la columna A y columna B son como columnas auxiliares para poder mostrar la columna C.
Entonces, por eso es que la matriz ya no comienza desde la columna A, sino de la columna C. Entonces, a esto hace referencia a la D3, que es un libro, perdón, una hoja. Y el rango de esa hoja va de la C1 a la G97. Una coincidencia que ya sabemos que es un cero porque se maneja una coincidencia exacta. Entonces, el concatenar ese texto lo que hace es unir esta referencia. Recuerdan que antes no habíamos utilizado la función como tal, sino que habíamos utilizado el ampersand. Pero aquí se está utilizando la función como tal, que vamos a tener el mismo resultado. Entonces, en la concatenación, vamos a tener ese texto. Que nos está uniendo los textos de B3, el signo de exclamación cerrado y el rango. Y luego, la función coincidir nos la trae. En la función coincidir, el valor buscado aquí es B8. ¿Y qué es lo que hay en B8? Ahí está la fecha que se ha buscado a partir de un año final. ¿Y dentro de qué matriz la busca? Recordando que la función índice, vale, con este coincidir, se está rellenando el número de fila. Con este coincidir. Con este coincidir se está buscando el número de fila. Y lo voy a poner aquí para darnos cuenta. Coincidir, vea que el argumento que está en negrita es el número de fila. El valor buscado, la concatenación, el tipo de coincidencia, y vea que hasta allí termina el cálculo del número de fila. Y el otro cálculo es el número de la columna, que está buscando un C7, y lo que hay en C7 es el nombre de la empresa, que es el otro coincidir. Este es para coincidir en fila. Y el otro coincidir va a ser para coincidir en columna. Entonces, necesita la función indirecto para darle la referencia y la función concatenar, pues para que le vaya a buscar valores en otra hoja. Entonces, de esa manera es como está compuesta toda esta anidación de funciones, tratando de comprender esa función, ¿verdad? Entonces, a ver aquí la función. Vamos a hacer esta concatenación. Concatenar el valor que está en B3 y como este valor son los nombres de las hojas, entonces no solamente lo vamos a dejar como B3. Voy a ir aquí a la barra de fórmulas. Mi primer texto en la función concat es el texto 1, que es B3. Entonces, separando los argumentos para esa función, le pongo que como es una hoja, le pongo comillas, pero no la cierro antes de colocarle el rango que voy a ir a traer.
Y me voy a ir, por ejemplo, desde C1. Desde C1. Con la combinación de teclas, Control Shift y la flecha abajo, nos vamos hasta el último registro. Pero aquí vamos a tener un problemita, porque como yo me pasé, entonces me está agarrando el nombre de la hoja que es producto 1. Y así no va a funcionar, porque va a ir cambiando. Va a ir cambiando en esta. Ajá, aquí ya me dio error porque ya hice una... Ya hice un movimiento que no tenía que haber hecho. Porque ya no me tuve que haber pasado a la hoja que se llama producto 1 porque ya la tengo aquí. Entonces ahí está. Que nos concatene el nombre de la hoja con esa estructura que tiene un signo de exclamación. El rango. Este rango pertenece a esta hoja. Entonces allí... Ya cerramos la comilla porque la función de concat es una función de texto. Entonces ahí tenemos justamente lo que nos devuelve. Eso nos devuelve la función concat en este caso. Si yo cambio aquí producto 3, también aquí se cambia a producto 3. Entonces, esta es la referencia que necesita la función indirecto. Justamente es esta. Entonces, yo lo que hago es venir, ok, en esta celda vengo a leer esta referencia. Ahorita, pues, como le puse igual, ¿verdad? Entonces, y le ponemos la función en directo. En un estilo A1. ¿Qué es el predeterminado? ¿Cuándo es el predeterminado? ¿Podríamos ponerlo o no podríamos ponerlo? Vaya, tenemos un deportamiento. Sí, me va a volver a dar un error, porque si bien es cierto, esa es la referencia, pero esta referencia está compuesta. Entonces ahora vamos a hacer algo. Naturalmente me pide un estilo y como esta no tiene ninguno de los estilos, esta referencia no tiene ninguno de los estilos porque como está unida, es una referencia compuesta. Entonces por eso es que nos traemos esto para adentro de la referencia de indirecto. Entonces voy a presionar ahí control C. Y una función indirecto. Presiono allí control V. Y voy a ver qué pasa ahí. Ah, ok, tengo una corrección de un par. Yo no lo veo también. Ok, pero esa referencia está bien. Porque tengo el nombre de la hoja. Y tengo el rango. Está justo igual como está acá.
Solo que aquí no dice producto 3, sino que dice B3, ¿verdad? Porque lo que se hizo con esta función es venirnos a traer el nombre de la hoja o de la celda. Entonces, si lo tenemos igual con cat, la referencia, en este momento las referencias absolutas o relativas no deberían de estarnos afectando porque únicamente estamos llamando valores. Porque está igual, esta función está igual a la que está acá. Función, referencia, la diferencia es que es absoluta, aunque no debería darnos problema eso. El rango que estamos llamando de esa hoja. Está bien, solo que nos da error de desbordamiento porque la función lo que quiere hacer es rellenar todo eso. Si se acuerdan, el comportamiento de la función indirecto es que lo hacemos una sola vez y él automáticamente llena valores. Entonces, claro, nos da un desbordamiento porque lo que quiere venir a hacer es poner todos estos valores en un mismo lugar. Entonces, eso es lo que no puede mostrar en este ejemplo la función. Entonces, voy a trabajar la función coincidir en la que se dice que la función coincidir busca esta fecha en una matriz que es esta que nos va a devolver la función indirecto. Este valor lo voy a pasar para acá. Tiene que ser en esta matriz. Entonces, si bien es cierto, no se lee igual, pero allí es donde la tiene que ir a buscar, en esa matriz. Y el tipo de coincidencia, ¿qué va a ser exacta? Igual voy a tener un problema no disponible porque como son funciones de búsqueda y son funciones matriciales, entonces todo lo requiere como combinado. Pero allí está, o sea, estamos trabajando como la misma referencia. Buscamos un valor en B8, que es justamente el valor que se busca aquí, el de B8. Y buscamos una referencia que yo la tengo en esta celda, que es justamente la estructura que tiene. No más que... Aquí tiene un separador de argumentos la función porque para ella un texto nada más es B3 y el otro texto a concatenar es todo lo demás. Entonces, para concatenar aquí está, ¿verdad? La celda, que es un texto más el otro texto. Y ese es el resultado. Entonces nos va a ir dando como estos pequeños errores parciales hasta que se haga la anidación, pero ok. Colocar. Es que justo aquí es donde tenemos que ponerlo, porque sí lo hemos trabajado, pues. Así es como funciona. Es
gracias a mí. Esa es la referencia. Este paréntesis cierra. Voy a poner que sí. Ajá. Aquí, si ustedes se fijan, marca como toda la matriz, porque quiere venir a mostrar todos los valores que están en la matriz. O sea, no es que realmente nos está dando como un error, sino que, o sea, es su comportamiento natural de la función. Entonces, aquí buscamos el valor de B8 y aquí en lugar de poner de 24, voy a presionar Enter y voy a venir a copiar esto. Voy a copiar esto y voy a sustituirlo por esta referencia, que es justamente lo que está acá. Es igual a lo que tenemos. Entonces, esta, ajá, tenemos la función coincidir, el valor buscado es este, en la matriz buscada que está compuesta por esas funciones. Y ya tenemos el número 0 como tipo de coincidencia. Me sigue dando un no disponible, más tenemos igual el dato. Coincidir el valor de búsqueda. La función en directo anidada con la función concat. La concatenación que está teniendo del nombre de la hoja y las celdas y el tipo de coincidencia. Estamos escribiendo igual. Y de esta misma manera compuesto el número de columna y allí termina. Allí termina. En este mismo formato, coincidir, buscando un valor en C7, que es el valor de la empresa. Y luego aquí la función índice que ya expliqué que está compuesta por todos estos argumentos y compuesta por esas funciones. Entonces voy a... Lo que hice únicamente acá es nomás traerme la función que aquí ya funciona. Ya existe, solo... Quise hacer el detalle de los argumentos de cada función, viendo la anidación de cada una. Y después sustituyendo las referencias. Bien, en este caso entonces, lo único que se hace es rellenar, porque si comparamos en enero 2014 en la empresa 1, del producto 3. Producto 3, enero 14, empresa 1. Ahí está el valor que devuelve, que es exactamente. Entonces, esto es como bastante parecido también al ejemplo que estuvimos haciendo en la clase anterior.
Y allí pues usted puede seguir explorando y aplicando. Híjole, se nos fue el tiempo. Y ese. Así que como les decía, el ejemplo ya nos lo dan resuelto para que nosotros hagamos el detalle de los datos, la devolución que tenemos en cada uno de los datos. Hemos practicado estas funciones de manera independiente y en este ejemplo que están de manera anidada. Así que vamos a quedarnos hasta acá y mandaron un recordatorio al. ¿Está bien, Madeline? ¿Está bien? Mandaron un recordatorio para que no se le olvide hacer el laboratorio. Así que haga los laboratorios, trate de tener 80, que es el mínimo, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana, el día lunes. Ok, licenciada, muchísimas gracias. Ok, buenas noches. Voy a finalizar ya la llamada.